Hola, ¿qué tal a toda nuestra audiencia? El día de hoy tenemos una entrevista súper especial, tenemos una entrevistada muy, muy especial, quien es Patricia Armendáriz. Ella es una empresaria y economista mexicana que tiene una gran trayectoria y es sin duda de las mujeres mexicanas que representan mejor al sector empresarial y de las cuales nos han abierto camino a todas nosotras para trabajar. Hola, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Muy contenta de compartir contigo este espacio. No, de verdad, muchísimas gracias a ti por permitirnos entrevistarte. Pati, me gustaría saber, mi primera pregunta va enfocada un poquito a que nos des cuál es tu perspectiva para la recuperación económica en México en el 2021. Pues ahorita con el tema del coronavirus y todo esto hemos visto que ha sido un sube y baja y nos gustaría saber cuál es tu perspectiva en este tema. Mira, el tema de la vacuna vino a alivianar bastante las cosas. La verdad, yo no la esperaba tan rápido y felicito a todos los laboratorios que lo hayan logrado y al presidente y a su equipo por haberlo logrado aterrizarla en México. Y estaba justamente revisando mis números para esta entrevista y lo que yo pensaba era que el PIB iba a caer como 9 puntos y se iba a recuperar 4.5 puntos el próximo año. Pero creo que la recuperación está siendo más rápida. A mí me ha impresionado que el empleo está recuperándose más rápido, el sector industrial se está recuperando más rápido, el sector energético se está recuperando más rápido, obviamente del sector terciario, la parte correspondiente a toda la parte de alojamiento y restaurantes y todo esto, jala a todo el sector terciario y lo lleva a recuperaciones del 50% con respecto al año pasado. Entonces, esa parte sí va a estar muy triste, muy difícil. Yo he estado todo el tiempo en un ambiente rural, pero ahora que estuve en México y que estoy en México estos días, es una tristeza ver todo caído, todo botado. Y esa parte, La buena noticia es que son unas con otras, porque siento que el sector primario se va a recuperar muchísimo. Es más, va a ser un sector preponderante, como que es una vuelta al campo en México. El sector energético creo que también va a recuperarse muy, muy importantemente, luego platicamos de este punto. Y el sector manufacturero no solamente se está recuperando por la parte normalita de nuestras exportaciones, sino por la sustitución de importaciones de Estados Unidos con respecto de China, que ahora quiere a México como su proveedor. Entonces, los claros son la manufactura, principalmente las exportaciones, la parte básica, el sector primario, lo básico. O sea, y los oscuros son desafortunadamente el sector de alimentos y alojamiento. Correcto, Pati. Ahora, habiendo ya dicho esto, me gustaría saber qué acciones consideras que se pueden tomar en el sector público y en el privado también para fortalecer dicha recuperación. Mira, a mí no me gusta ni leer la cartilla al gobierno, porque no depende de mí. O sea, el gobierno tiene una ideología, tiene una política económica, me guste o no me guste, y he aprendido con esta nueva administración que el sector privado debe hacer lo suyo y el sector público lo suyo y no estar diciendo dame, máxime en un ambiente de un sector, de un gobierno que ha sido muy explícitamente austero, muy explícitamente antideuda, para bien y para mal. O sea, mucha gente nos acusa de que no gastamos en la recuperación lo que debimos haber gastado y por lo tanto la recuperación va a ser más lenta y los números me están probando que no es así. Y por lo contrario, yo creo que, y siempre lo he creído, no es de ahorita, que el sector privado se debe rascar con sus propias uñas. Nosotros somos buscadores de utilidades y debemos de olvidar si el sector gobierno nos ayuda o no nos ayuda. Que el sector gobierno se ocupe de controlar la inflación, de hacer sus cosas bien, de controlar la corrupción, de controlar las expectativas, de controlar el ambiente de inversión, y nosotros tenemos que hacer lo nuestro. O sea, yo siento que recae más que nunca en el sector privado ahorita el trabajo interno. Ahora bien, la proveeduría estatal, es decir, la coinversión sector privado, sector público, va a estar a la orden del día, porque a diferencia de gobiernos anteriores que agarraban y se echaban ellos enfrente de sí mismos los proyectos que el sector privado no quería agarrar, de infraestructura, etcétera, este sector, este gobierno, como no se quiere endeudar, pues va a tener que contar con el sector privado en todos los ámbitos. Entonces, yo creo que si me preguntas qué hay que hacer, hay que fortalecer las líneas de comunicación entre el sector privado y el sector público para asegurar que el sector privado tiene la certeza económica de sus inversiones. Por supuesto, la comunicación siempre juega un rol sumamente importante, haya o no haya pandemia. Creo que debe de haber armonía entre el sector público y el sector privado. Y pues efectivamente, como tú lo mencionas. Pati, me gustaría saber ahora, adentrándonos un poquito más al tema del sector energético, ¿cuál será el rol del sector dentro de la economía nacional ahora en el 2021? Pues mira, el sector energético en cualquier país es un sector central y mayoritario en términos de catapulta de crecimiento. Sin energía no hay crecimiento. Pero en México hubo un cambio estructural muy fuerte, los economistas le decimos cambio de régimen, a donde, a diferencia de la etapa anterior, a donde se estaba entregando el desarrollo del sector energético en manos de privados, el sector público claramente ha anunciado que él es el líder del sector energético. Se ha aducido a varias razones. Por un lado, la experiencia pasada el compromiso que ahora tiene el sector privado, el sector público de asegurar una estabilidad de precios en los combustibles y en las energías. Y lo que el gobierno aduce es, si yo no tengo control, no voy a poder garantizar una estabilidad de precios. Entonces, se ha declarado implícitamente al sector energético como un sector estratégico y por lo tanto que debe ser manejado por el Estado. Y eso no quiere decir que no haya espacio. El espacio está en creo que un 46% o algo así, que es muchísimo. No hemos llegado a nada en comparación con lo que podríamos llegar. Entonces, es una gran oportunidad de trabajar con el gobierno en qué áreas, porque también las pautas cambiaron. El consabido principio de que la energía limpia es prioritaria y por lo tanto necesita el subsidio del Estado para poder proveerse al Estado, pues se cayó, ¿no? Y por el contrario, el Estado como que está dándole una mirada muy importante a todas las presas, a todas las partes hidroeléctricas que estaban abandonadas, por darle preferencia a las tecnologías limpias más sofisticadas como las eólicas y las solares. Y yo lo que veo este año, cuando menos, y el próximo tal vez, es una preferencia a la energía limpia de la hidroeléctrica para aprovechar toda nuestra infraestructura que se quedó abandonada y botada, y después dar paso a las otras energías limpias. El problema es, como te digo, que todavía las energías limpias como la eólica y la solar son caras en comparación con la hidroeléctrica, por ejemplo, y allí tendría que haber, no sé, un compromiso de gobierno de realmente favorecerlas, subsidiadas, porque no compiten, no compiten y necesitan un poquito de dinero. Y la otra parte importante es cómo va a quedar configurada toda la proveeduría privada, porque si te diste cuenta, también la cerraron, porque se dieron cuenta que había ya como conglomerados paralelos que competían directamente con Comisión Federal de Electricidad, alegando que eran suministros privados individuales, cuando en realidad ya eran redes completas. Esa parte es un reto de cómo va a quedar esa componenda entre el sector público y el sector privado para poder seguir utilizando la proveeduría privada de energía a empresas. Y creo que ese es el gran reto, porque hay una inmensa oportunidad allí. y ojalá y se pongan de acuerdo pronto. Sí, ojalá se logre ya un acuerdo de manera pronta. Sí, sí, sí. Pati, ahora pasando al tema de mujeres en la industria, que pues es la razón principal por la que estamos teniendo esta charla, tú como figura en este país. Me gustaría saber qué opinas de la cantidad de mujeres presentes en el sector en el que tú estás, en tu ámbito laboral. Mira, yo creo que la mujer está de moda en todos los sentidos por razones endógenas de la mujer misma. Yo creo que lo veo con mis hijas, yo tengo hijas ya adultas, ya en el ámbito laboral, activas, muy activas, y veo que finalmente las nuevas generaciones como que lograron trascender el no merezco, por un exagerado yo merezco. O sea, estamos viniendo con todo, con una agresividad incluso hasta a veces innecesaria, buscando nuestro lugar y ya no tolerando la discriminación. No creo que sea un problema de cuotas, porque quedó acompañado de que también algunos sectores, el público notablemente, y algunos gobiernos corporativos privados están armando cuotas de mujeres para empujar esto todavía más. Yo creo que es una coincidencia que de repente la mujer se lo creyó, nos lo creímos, que somos fregonas, que merecemos, y al mismo tiempo una coincidencia con que los gobiernos corporativos, tanto estatales como privados, se dieron cuenta de que necesitan darle una cuota femenina mayor. Ahora, yo estaba en contra de las cuotas por el hecho de que te denigra en cuanto a tus logros meritocráticos mismos, profesionales, pero las cuotas, me estoy dando cuenta que es como cuando te dicen que los edulcorantes artificiales son mejores que el azúcar y por lo tanto obligan a la gente a consumir más edulcorantes artificiales a través de impuestos al azúcar, ¿no? No he escuchado jamás a un jefe hombre que no valore el valor en el trabajo de la mujer. O sea, saben que somos fregonas, somos muy, muy, muy incisivas en nuestras cosas, somos muy efectivas en lo que hacemos, tenemos menos tiempo que gastar porque tenemos otras prioridades también, y que hay cualidades femeninas que gustan mucho en el sector laboral, y no he escuchado jamás a un hombre que no te diga las mujeres son lo máximo en el ámbito laboral. Entonces celebro muchísimo que todo esto haya sido como una sincronicidad que haga que las mujeres estemos de moda. Por supuesto, y más que una moda, yo creo que debe de ser una cuestión más de capacidades que por moda o por competencia, sino más bien quien merezca realmente tomar los puestos de liderazgo, demostrando sus capacidades, pues yo creo que eso sería el mejor escenario, y es ahí donde justo podemos aprovechar para de verdad enseñar de qué estamos hechas. Claro. Sí. Pati, me gustaría saber desde tu punto de vista cómo empoderar a la mujer profesionista. Pues te lo acabo de decir, en diversos foros en México, las preguntas de las mujeres muchas veces son lo que le dicen los gringos mousy, o sea, tímidas. Y te dicen, no, yo tengo un sueño con hacer esto, pero no sé cómo se va a ver. ¿Qué va a pensar la gente? ¿Crees que voy a salir adelante? O sea, esas no son preguntas de una persona que está convencida de que va a desarrollar su pasión. O sea, la receta hombre, mujer, de cualquier sexo, es desarrolla tu pasión, y es la que te va a dar la fuerza para salir adelante. Pero si de entrada a tu pasión le pones obstáculos de que, chin, ¿será que voy a poder? De algún lado viene esa creencia. Yo tengo la leve y triste impresión que viene de los hogares tradicionales mexicanos, a donde te dicen, no, hijita, tú es para casarte, tu hermanito es para el trabajo, y esa creencia es la que nos tenemos que sacudir. Yo he visto yo misma, ¿no? milagros de transformación cuando tienes que salir adelante. O sea, yo me divorcié después de una óptica de matrimonio perfecto para toda la vida, donde yo era la mujer, a pesar de que era profesionalmente competitiva con mi marido, pues yo le entregaba mi cheque mensualmente, él administraba las cosas, le pedía yo para mi vestido como si él me mantuviera. Wow. Y cuando tronó mi matrimonio, allí fue donde dije, órale Patricia, aquí ya no hay manera de que te vayas para atrás, ni te pongas a llorar atrás de las puertas, ni te pongas a pensar, ¿será que puedo, será que no puedo? Tienes que poder porque tienes dos adolescentes que sacar adelante. Y son historias que se replican una y otra y otra y otra vez, multiplicadas por 1000. Sí. Nos tenemos que inspirar en las mujeres que salimos adelante cuando dijimos, tengo que salir adelante, y lo poderosas que somos para salir adelante. Sí, efectivamente. ¿No? Entonces, es eso. Es decir, si todas estas mujeres a la hora que tienen que salir adelante sacan la casta, no hay necesidad de que me golpee el destino para sacarla. O sea, yo soy fregona y lo voy a poder hacer, ¿no? Claro. E ir por nuestros sueños. Es algo que yo creo que nos falla mucho a las mujeres, pero tenemos que creérnosla porque si no, nadie más va a creer en nosotros. Exactamente. Lo proyectas además. Efectivamente. Oye, Pati, ahora justo nos acabas de compartir una experiencia un poquito personal, pero nos gustaría conocer ahora un poquito una experiencia en tu ámbito profesional que te haya marcado. Híjole, muchas. Hay una, cuando estuve en el rollo de los emprendedores y compitiendo por el primer lugar en emprendimiento, hay una noche que le dicen fuck up night. Y el fuck up night es cuántas veces metiste la pata, cuántas veces te caíste, ¿no? O sea, yo creo que un evento que me marcó muy fuerte fue mi primer emprendimiento como sector privado. O sea, yo circulé del sector público al sector privado, pensando que podía yo ser corporativista y pidiéndole a don Roberto González dirigir Banorte, ¿no? Okay. Y don Robert me coachó durante un año y como era él siempre, al final me dijo, Pati, ni madres, no tienes la madera, te peleas mucho con la gente, eres muy conflictiva, la gente no te quiere, eres prepotente, no voy a poder darte la dirección general. Y entonces la decisión que tomé allí fue agarrar y decir, bueno, ya no quiero depender, que mi futuro, mis aspiraciones dependan de alguien más. Yo voy a ser mi propia directora general de mi propia empresa. Entonces fue cuando emprendí la primera vez y fundé una empresa que se llama Credipyme. Y no me fue bien. O sea, fuck up night. O sea, no me quiero meter a detalles, pero después de 6 años de un esfuerzo extraordinario, de todo el entusiasmo del mundo mundial, salí muy lastimada de esa empresa con mi socio. Y fue una eureka porque, como te digo, es cuando te obliga el destino a decir qué fregados quieres hacer, por no utilizar otra palabra. Y ese día marcó mi vida porque estaba lloviendo, igual yo estaba llorando, o sea, agua con agua, y dije, Patricia, ¿qué quieres hacer? Y fue cuando me brincó mi hilo conductor que no conocía y dije, ayuda a la gente. Ese momento fue de transformación absoluta. Y es donde les digo a todos los emprendedores que busquen su hilo conductor. Ahí había estado mi hilo conductor todo el tiempo. En diferentes anécdotas de mi vida, yo mostraba que quería ayudar a la gente, a los más necesitados, a la gente que no tenía recursos para salir adelante. Y el momento que lo encontré, y no es tan lejos, es relativamente reciente, fue en 2012, nadie me para porque ya ahora es a cuánta gente voy a ayudar este año, a cuántas familias voy a cambiar este año, y lo que sigue son utilidades, te tengo noticias. O sea, es como el monje que perdió su Ferrari, que realmente por ser cualitativamente honesta contigo misma, el universo te lo retribuye. Entonces, la empresa ha sido extraordinaria, las utilidades han sido maravillosas, porque mi pasión la manifiesto todos los días. Claro, Pati. Tengo la última pregunta aquí, pero igual yo creo que ya nos la contestaste. Entonces, habla un poquito acerca de qué le dirías a otras mujeres para alcanzar los puestos de liderazgo. No sé si te gustaría añadir algo más en este tema. Sí, porque es una variación importante. Yo creo que tenemos miedo de pedir las cosas. Y tenemos miedo de pedir las cosas porque tenemos miedo a que nos digan que no, y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, sentadas en nuestra comodidad, no vamos a llegar a ningún lado. Atrévete, si crees que mereces el puesto que sigue de ti, que estás hasta arriba y está disponible sin hacerle grilla a tu jefe, atrévete a pedirlo. Y si no te lo dan, date una honesta plática de decir, ¿de veras me quiero quedar aquí? Hay una frase en inglés muy simpática que se dice, or up, or out. Okay. Atrévete a decir, estoy fuera. Atrévete. Porque es la única manera en que vas a lograr realizarte en la vida.